Y desde ya comienza Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios, porque hoy día los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos con Rafael Nieves por 88.1 FM. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Hemos hablado de las conductas exitosas, aún en las circunstancias más difíciles, para ser productivos. Es necesario modelar conductas exitosas y productivas. Estudia cómo la gente exitosa, la gente que inclusive alcanza el éxito con ética y de una manera ecológica, es decir, sin dañar a otros. Estudia cómo esa gente consigue resultados exitosos en sus vidas y adapta ese modelo a tu persona para obtener resultados similares. Estudia sus palabras, los pensamientos, comportamientos, habilidades, creencias, valores, actitudes y otras cualidades o características que utilizan esas personas exitosas para sobresalir en una actividad. Descubre los mecanismos de pensamiento y comportamiento que hacen a un profesional o inclusive a un atleta una persona exitosa. ¿Cómo modelar el comportamiento? En una forma simplificada, pone interés y curiosidad en la actividad de otra persona que ha alcanzado el éxito de manera ética y ecológica. Crea una relación de confianza con esa persona exitosa. Hazle preguntas, escucha y comprueba que comprendiste bien de lo que la otra persona está identificando esa conducta exitosa. Encuentra la diferencia con lo que tú realizas. Una de las ventajas de modelar conductas exitosas es que permite un aprendizaje acelerado, ya que se analizan todos los elementos que llevan a un resultado específico. Las preguntas importantes para modelar conductas exitosas son: ¿cuáles son los patrones de comportamiento que hacen tener éxito a esa persona? ¿Cómo logra sus resultados? ¿Qué hizo? ¿Qué es diferente de una persona a la cual has observado y no tiene éxito? ¿Cuál es la diferencia que hace la diferencia? Esto es Gerencia para Todos. Porque la gerencia es accesible a todos, visita gerenciaparatodos.com. Síguenos en Twitter @gerenciatodos e Instagram @gerenciaparatodos.